Deportivo San Pedro recibió la visita de la Nueva Concepción, encuentro que se desarrolló a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal San Pedrano con una afluencia baja de público. Sí, claro, siempre es bonito, siempre es importante anotar. Gracias a Dios se nos da la oportunidad y contribuir al equipo siempre, ¿verdad? Pero se amarra al tercer lugar en este momento. ¿Cómo se sienten ustedes? No, tranquilos, sabemos de que es una responsabilidad grande, tenemos que mantenernos allá. Muchos pueden decir fácil es llegar, lo difícil es mantenerse. Sabemos de que San Pedro es protagonista contra todos los equipos que vienen. Se han dado cuenta, vienen aquí a jugarnos porque quieren desbarrancarnos, ¿va? Entonces nosotros tenemos que seguir paso a paso. Y pues después, si podemos aferrarnos a la segunda posición y luego ir escalando más, pues vamos a intentarlo, ¿va? Bueno, Juan, se viene otro partido más. Y hay que sacarlo también los de visita porque la afición también los pide. Sí, claro, nosotros sabemos que hemos quedado en deuda con esta afición. Sabemos que en situación de visita no hemos marcado diferencia. Nos hemos hecho valer de local, pues queremos darle vuelta a esa página, ¿va? Queremos romper la historia que San Pedro no gana de visita. Y pues ahorita ya pensar en Barías, ¿va? Ya el profe decidirá cómo se irá a jugar allá, pero el objetivo siempre va a ir a sumar afuera, ¿va? A pase de Raúl González, luego de un tiro de esquina, Juan Flores con certero cabezazo abrió el marcador, el cual se mantuvo al finalizar los primeros 45 minutos. Para el minuto 74, Rudy Chacón se encargó de sentenciar el marcador con un vistoso gol. Gracias a Dios, verdad, se nos dio el resultado. Y bueno, un saludo allá a la afición y bueno, a don Haroldo, esperemos que se recupere pronta luego. Y bueno, estamos con él, verdad, estamos en las buenas y en las malas con él. En las malas estamos más con él. Y bueno, y esperemos, verdad, esperemos que esté bien, verdad, y la familia también, verdad. Bueno, ya hablando sobre los goles, Rudy, hiciste vibrar a la afición con la anotación. No, bueno, gracias a Dios se me vino y bueno, para la tranquilidad del grupo que estaba bien, bien plantado en la parte de atrás, ¿verdad? Pero también en la nueva estaba haciendo el mérito para ir y sumar ese punto, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios nos salió el segundo gol para tranquilidad del grupo, ¿verdad? Partido difícil, el equipo de la nueva se vino a plantar muy bien. Sí, bueno, como te digo, ¿verdad? El primer tiempo costó abrirle las líneas, esperemos el segundo tiempo. En el segundo tiempo, bueno, el equipo trabajó mejor, ya con el gol el equipo tuvo que atacar un poco más y bueno, en el segundo tiempo tuvieron un par de opciones ahí, pero como te digo, verdad, gracias a Dios se me dio entrar y bueno, darle la tranquilidad al equipo atrás, verdad, para que siga trabajando de la mejor manera, verdad. Realmente me costó regresar, yo quería estar, pero bueno, Dios supo en qué momento regresar y regresar de la mejor manera. Ahora pocos minutos estoy trabajando fuertemente y bueno, estoy sumando para el club, que es lo importante, verdad, y gracias a Dios se me dio la oportunidad del gol, como decís, verdad. Pero también cualquiera del grupo que haga gol, un defensa, un volante o el que entre de cambio, igual, ¿verdad? Que venga a sumar los 3 puntos es lo más importante, ¿verdad? Con este resultado positivo, los Gallos logran 13 puntos, lo que lo coloca en el tercer lugar de la tabla de posiciones del torneo Apertura. Deportivo San Pedro en su próximo compromiso visita en Huehuetenango al recién ascendido Barillas.